Con la unidad especializada de atención se pretende brindar servicios jurídicos, psicológicos y de acompañamiento en cuestión de denuncias. Así lo mencionó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora, Ángel Rangel. Sino que reciba un seguimiento puntual, tanto en lo jurídico, como en lo psicológico, como en el apoyo, el acompañamiento y desde luego acercar a los ciudadanos a las instancias que les corresponderá continuar con la investigación de un delito. La unidad cuenta con oficiales de milicia, expertos en derecho, psicología y de reacción inmediata para dar apoyo a los ciudadanos que han sido víctimas de algún delito. Con la unidad de atención móvil se responderán las denuncias en el lugar de los hechos para realizar la primera atención y acompañar a las víctimas en sus denuncias y quejas. Para llevar a cabo esta actividad de proximidad, la Secretaría dispuso 8 elementos de seguridad especializados para que se le dé la atención por parte de las autoridades. Por su parte, el procurador Arsenio Durán Becerra afirmó que con el inicio de actividades de esta unidad se logrará dar atención a un menor tiempo en la problemática social específica. Se puedan tener las informaciones de manera oportuna para que también de esa forma se pueda brindar de manera oportuna y sobre todo de manera eficiente la atención que la persona que está sufriendo una problemática de violencia familiar tiene que presentar ante las autoridades para que pueda obtener la respuesta y la solución correspondiente al caso. Finalmente, el alcalde de Corregidora, Antonio Zapata, informó que se buscará disminuir la violencia intrafamiliar y que se atienda en tiempo y forma a las víctimas del delito en forma integral en todos sus rubros. Este proyecto efectivamente tiene un gran ingrediente de prevenir, evitar la violencia en contra de las mujeres. Pero también tiene un ingrediente muy importante en lo que es facilitar la procuración de justicia y donde tenemos que contribuir a minimizar el dolor, que debe ser el dolor evitable de aquel que tiene la desgracia de tener un hecho anormal. Con información de Jacobo Velázquez, Cuadratín, Querétaro.